Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 2, que corresponde a nuestra clase número 6. Ya nos encontramos en la sección 2 de nuestra aula virtual. Quiero a cada uno de ustedes felicitarlos. Yo creo que ya tenemos personas que en este momento ya llevan el 100% de lo que corresponde a lo que sería sección 1. Revisando en la tarde, solamente me encontré con dos de ustedes, uno que tiene 69 y el otro tiene como 38. Espero que se pueda poner al día porque este porcentaje debe de tenerlo como mínimo 80% para que se le pueda dar al final lo que sería su diploma que lo acredita. Que usted ya sabe es el backlog. Entonces, ahora miren, para lo que corresponde a sección 2, ya para esta semana, creo que la semana pasada les dije el día viernes, que además de los temas que vamos a ver, que son 5 temas en la semana, también tienen un examen de medio curso. Este examen de medio curso consta para ustedes de 8 preguntas que ustedes deben de contestar. Esto les suma a ustedes porcentaje sobre lo que van en este caso trabajando en lo que sería cada una de las secciones. Entonces, es importante que además de los 5 temas que tenemos para esta semana, ustedes logren también finalizar con lo que sería el examen de medio curso que se encuentra acá dentro de lo que sería sección 2. También quiero mencionarles que ya fue revisado todos los libros que me enviaron. Agradezco a todos y los felicito a cada uno de los que me envió. Creo que solamente hubieron como 2 o 3 sugerencias que les hice ver. Espero que puedan leer, por favor, el correo. A todos les he contestado para que así puedan retroalimentar y puedan en este caso pues ver en qué se han confundido y con gusto pues yo los he apoyado en ese sentido. Dígame, Morena. No ha activado. Se escucha ahora, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Buenas noches. Lo que pasa es que en el correo usted me puso que me hacía falta lo de un calendario, entonces creo que realmente yo me confundí y creí que solamente tenía que enviar lo de las celdas adyacentes, pero no sé si aún habría chance para que yo pueda enviar lo que me falta. Comentarle que en el grupo de WhatsApp les puse el libro que ustedes solamente tenían que trabajar y enviármelo. O sea que en el libro de WhatsApp habían 3 hojas, les coloqué un libro con 3 hojas. Uno donde eran las indicaciones, el otro donde estaba ya siempre una imagen para que crearan el calendario y otro donde estaba para que trabajaran las celdas no adyacentes. Pero con gusto, usted ya me lo envió esta semana, puede reenviármelo con lo que le hace falta. Ok, No hay ningún muchas problema. gracias. Con gusto. Gracias. Muy bien. Entonces, para este día, miren, hoy vamos ya subiendo un poco el nivel sobre los temas que hemos venido viendo. Y acá, miren, vamos a tener para este día, si ustedes ya visualizaron los temas, para lo que es las referencias relativas absolutas y en este caso mixtas, tenemos 2 días, o sea que vamos a ver clase ahora y vamos a ver clase el día de mañana de este mismo tema. ¿Por qué? Porque este tema es de los temas más fundamentales que ustedes deben de saber sobre las referencias, en este caso más absolutas y mixtas, ya que las relativas por defecto lo tiene Excel cada vez que realizamos una acción. Pero hoy vamos a ver cómo la parte de la teoría, la explicación, si el tiempo nos queda, vamos a realizar un primer ejercicio y el día de mañana nos vamos a trabajar otros ejercicios y a ustedes les va a quedar como ejercicio uno que les voy a explicar como primera parte el día de mañana. ¿Por qué? Porque este tema sí para mí es importante que a usted no le quede ninguna duda. Este tema ustedes lo van a ver
trabajando en Excel intermedio, en Excel avanzado y en todo lo que es relacionado a funciones y operaciones dentro de Excel. Entonces, importante que este tema les quede a ustedes bien claro toda la información que se les ha proporcionado tanto para lo que es la referencia de la información que les damos acá en el aula virtual, como también en el material de apoyo que recuérdense que acá el docente pues muestra por medio de una plantilla que ustedes deben de descargar los ejercicios que se encuentran o que él en este caso realiza. Muy bien, miren, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista a Leida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Gracias, Aleida. Ana Elizabeth López. Carlos Mauricio Navas. Presente. Ana Elizabeth. Gracias, Ana. Gracias, Carlos. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Erika, ya la vi por acá. Jelini, también ya la vi por acá. José Evercampos. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Presente. Gracias. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. María Altagracia Chica. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias, Oscar Armando Ibarra. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Roxana Abigail Canales. Muy bien. Muy bien, miren, les mencionaba que nos encontramos en la sesión número 6 que corresponde a nuestra semana número 2. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Voy a tratar de poder explicar de la mejor manera este tema que es muy importante, ya que desde este momento vamos a empezar a analizar la lógica de Excel. Entonces, para poder analizar la lógica de Excel, la parte teórica es bastante importante. Vamos a explicar y desarrollar en este caso lo que son los ejercicios y ya tenemos lo que sería nuestro foro de pregunta y cierre. Recuérdense que al final siempre dejo de 10 a 15 minutos para que ustedes puedan contestar a la pregunta que se les hace en el foro. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencia, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones. Vamos a ver en este caso los dos casos que podemos utilizar para automatizar procesos dentro, en este caso, de grandes bases de datos. Cuando nosotros tenemos un valor, el cual nosotros queremos determinar en diferentes celdas, Excel no trabaja como X, o sea que yo no puedo agarrar un solo valor e irlo, por ejemplo, multiplicando con varios valores, porque entonces Excel lo que hace es tener una referencia relativa, en el cual va corriendo hacia abajo de celda a celda. Cuando yo necesito tener un valor y yo no quiero que este valor se mueva de allí, yo lo que hago es colocar una referencia absoluta, donde yo le estoy diciendo a Excel que me haga en este caso este valor que no se mueva de allí y a este valor yo le tengo que anteponer un signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Pero el anteponer el signo de dólar no es algo que nos va a costar. Si usted ya ha trabajado con referencias absolutas y usted la acción la ha hecho con shift y en este caso yo el signo de dólar lo tengo en el 4 y debe de hacerme este proceso paso a paso,
quiero decirle que usted está haciendo acciones de más. ¿Por qué? Porque dentro de mi teclado existe una tecla de función que es la que me ayuda a efectuar esa acción más rápido. Y esa, ahora ustedes van a conocer como segunda forma que se puede utilizar esta tecla dentro de Excel, que sería F4. Ya hemos utilizado F4 para que nosotros podamos abrir más hojas dentro de un libro, realizando en este caso la acción primero de haber dado clic derecho, nueva hoja. Y cuando ya presionamos F4, ustedes se dan cuenta para la clase que tuvimos el primer día, es que nosotros podemos sacar más hojas. Pero cuando ya estoy trabajando dentro de una celda, F4 tiene otra función, que en este caso es que cuando yo estoy creando una fórmula en el cual yo estoy utilizando un operador aritmético, que en este caso puede ser multiplicación o puede ser en este caso división, entonces yo puedo decirle a Excel que con presionar F4 una vez, me va a volver absoluta la columna y absoluta en este caso lo que sería la fila. Recuérdense que F4 yo creo que para mí hasta ahorita lo he utilizado como en 5 formas diferentes. También recordarles que si usted está utilizando una laptop, las teclas de función desde F1 hasta F12 debe de hacerlo con la tecla Fn, que es la acción de mantener Fn presionado y con ella usted puede utilizar cualquiera de las teclas de función. Entonces, vámonos a la parte de la teoría. Créanme que esta información, ustedes pueden encontrar mucha información dentro de lo que es su navegador, desde su buscador, pero yo he tratado de colocarles acá algo como bastante básico, que lo he sacado en este caso de lo que sería la página de Office, el cual ahí nos da referencia sobre la información de cada una de las acciones que tenemos dentro de Excel. Entonces dice acá, miren, fórmulas de referencias absolutas y la diferencia entre referencia relativa y absoluta. En este caso, miren, cuando nosotros tenemos una referencia relativa en una fórmula como A1, en este caso basándonos a columna y fila, se basa en la posición relativa de las celdas que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es que Excel puede trabajar columnas hacia abajo o podemos trabajar sobre filas. Esa acción es algo que no debemos de utilizar una referencia, en este caso absoluta, porque Excel de esta manera trabaja. Para tomar pausa acá y ustedes puedan ir viendo con cada uno de los ejercicios que yo traigo acá, vamos a iniciar tomando en cuenta en este caso lo que sería una referencia relativa. Voy a pasar en este momento a lo que es mi libro de Excel. Y quiero que se den cuenta que acá tengo un ejercicio. Y en este ejercicio, miren, yo tengo cantidades. En este caso, desde la celda A7, y tengo lo que sería precio, o sea que tengo 5 cantidades que tienen el precio de 800. Yo necesito saber el total de ellos. Yo quiero que cuando estamos hablando, y ya eso lo vamos a estar viendo el día viernes, la diferencia en este caso de funciones y lo que serían operaciones dentro de Excel. Cuando nosotros tenemos acá cantidades, usted olvídese de la cantidad que está dentro de la celda. A usted le interesa en qué celda se encuentra el valor. Si usted aprende
a identificar siempre la celda y no el valor primero, usted, créame que automáticamente se le va a hacer más fácil Excel. Pero si usted empieza a grabar que cuando yo igualo, que es una acción para poder crear una operación, eso es lo primero que nos pide Excel, igualar, y yo estoy pensando en el valor numérico que se encuentra ahí y yo voy a multiplicar para Excel, multiplicación es asterisco. Y si yo estoy pensando en multiplicar los valores que se encuentran ahí, ya comencé mal. Porque Excel no se trata. Yo sé que acá tengo que 6 valores. Y sé que fácilmente yo podría ir igualando, creando la cantidad que tengo ahí por lo que sería el precio y automáticamente en menos de segundos yo lo tengo o de minutos yo lo tengo realizado. Pero esto no es Excel. Excel es identificar la celda primero donde se encuentra el valor para que yo pueda obtener el resultado de una sola vez. ¿Y a qué le llamo de una sola vez? Si yo, por ejemplo, yo tengo en este caso, ya les he explicado que cruz blanca significa ya sea bidireccional para poder mover o para poder, en este caso, seleccionar un rango. Pero nosotros tenemos dentro de una celda lo que sería una finalización de ella. Y al colocar el puntero en la posición de su finalización de celda, esta se vuelve como cruz negra. Y esta es la que me ayuda a que cuando yo desplazo hacia abajo, yo debería de tener todo el resultado de cada una de estas celdas. Primero porque estoy trabajando con referencia relativa. Y decía la teoría que una referencia relativa cambia en el movimiento, en este caso que yo haga hacia abajo. Pero acá estoy obteniendo el mismo resultado que tengo acá. ¿Y por qué lo estoy obteniendo? Porque utilicé los valores que se encuentran adentro. ¿Qué pasa si mi jefe se confundió y me dio una cantidad que acá era 3 y ahora pasó a ser 4? El resultado que yo tengo acá no va a cambiar. ¿Por qué? Porque utilicé la opción en la cual no hace referencia a la celda, sino que al valor que se encuentra dentro. Entonces, ¿qué hago para que eso no suceda? Cuando nosotros igualamos, que le vuelvo a repetir, debo estar pensando en qué celda se encuentra el valor. Independientemente ahí puede haber 1, 2, 4, 5, 0. Yo debo de saber a qué referencia hace esa celda o ese valor, que en este caso sería A7. Yo ahora, miren, utilizo el operador aritmético de multiplicación y voy a multiplicar por la siguiente celda que tengo acá. Si mi jefe se ha equivocado y yo ya le pasé el libro con mis referencias y ya tengo mis resultados, no importa, porque él automáticamente, cuando yo hago la multiplicación y en este caso desplazo hacia abajo, yo estoy obteniendo todos los resultados. Y acá, vean por favor, tengo como resultado 600, voy a colocar 10 para que ustedes vean cómo automáticamente hacen cambio. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros estamos agarrando la celda y no el valor que se encuentra dentro de ella, estamos tomando en cuenta que puede cambiar ese resultado, nosotros vamos a estar bien porque siempre vamos a tener un resultado correcto. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado la celda y no así el valor que se encuentra dentro. ¿Y por qué a esto se le llama referencia relativa? Porque si ustedes visualizan, y ahora ustedes van a empezar a tomar muy en cuenta la barra de fórmula. En la barra de fórmula me va a aparecer la operación que yo he realizado. Y en mi celda yo estoy obteniendo mi resultado. Ahora están viendo dos cosas diferentes. Y es acá donde comienza ya la lógica de Excel. Cuando usted quiera que alguien le revise si el resultado que tiene acá ha sido el correcto, en ningún momento debe estar posicionado en esa celda. Usted debe estar posicionado en esa celda donde le quiere que le verifiquen que el resultado está bien. ¿Por qué?
porque la persona lo primero que va a hacer es verle la barra de fórmula y revisar que la operación o la función que usted está utilizando sea la correcta. Él en ningún momento va a ver acá resultado. El resultado al final lo está sacando Excel, no yo. Yo lo único que estoy haciendo es una operación y que sea correcta para obtener el resultado. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen acá que se le llama referencia relativa porque tengo A7 por B7 bajo. Ahora tengo A8 por B8 bajo. Ahora tengo A9 por B9. Vuelvo a bajar. Ahora tengo A10 por B10. Y así sucesivamente va realizando el cambio de referencia relativa de celda a celda. Y es por eso que al realizar la acción una vez y al desplazarme para abajo, sean 20, 40, 50, 100, 1000, 2000, 3000 valores, yo estoy obteniendo el resultado correcto. Y tan solo una vez realizo la acción y cuando yo desplazo para abajo, automáticamente trabajando relativo de celda a celda, yo estoy obteniendo mi resultado. No sé si hay alguna consulta con la referencia relativa o ha quedado claro. ¿Ha quedado claro? Quedado claro. Gracias, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, vuelvo a pasar nuevamente a mi presentación y ahora vámonos a lo que sería una referencia absoluta. Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1, haciendo referencia a $columna y $fila. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Invariable significa que no se va a mover de ahí y ahí se queda. Si se copia las fórmulas en filas o columnas, dice que la referencia absoluta no se ajusta y que de forma predeterminada las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas, colocando la acción igual $A, $1. Quiere decir que el símbolo que se antepone tanto para la columna o la fila, lo que hace es fijar esa celda. Que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente esta celda vaya a sumar, multiplicar o a dividir las cantidades que yo vaya desplazando hacia abajo. Me voy a ir nuevamente para lo que sería mi libro de Excel. Y ahora tenemos la columna descuento. Dice que yo tengo que sacar un descuento del 8%. Yo tengo ya una celda acadada en la cual hace referencia a un 8%. Lo que quiere mi jefe es que si en cualquier momento este descuento pasa de 8 o baja a 7, 6, 5 o sube a 9, 10, 11, lo que se haya trabajado acá automáticamente haga el cambio. Dentro de Excel, y yo no quiero confundirlos, y ya cuando pasemos al siguiente ejercicio, ahí vamos a ver como más claro la diferencia. Nosotros tenemos dos conceptos diferentes. Dice la teoría que yo puedo tener, en este caso, trabajar de celda a celda, o puedo tener un valor constante. El valor constante, cuando a usted le diga, es un valor constante, entonces, esto quiere decir que usted tiene el derecho o el permiso de poder multiplicar sobre el valor que le están dando constante. Quiere decir que eso no va a cambiar. Entonces, usted cuando le dicen, mira, hazlo por un 7%,
y, por ejemplo, no se encuentra dentro del área donde estamos realizando la acción, esto quiere decir que es un valor constante que no tiene. Y ese valor en ningún momento va a cambiar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un descuento, tenemos un porcentaje, por ejemplo, de notas, que en cualquier momento yo puedo decir que ya no va a valer el 10, sino que el 15% es variable, quiere decir que yo debo de utilizar la referencia absoluta o mixta. Entonces acá, miren, yo voy a igualar, ya saqué acá el total. Quiero también decirles que acá yo dentro de las celdas de 7 tengo una operación, pero esto es relevante. Ahí puedo tener un valor normal y siempre yo voy a obtener lo que sería mi resultado. Yo voy a agarrar esta celda, recuérdense que en este caso es la celda la que me interesa. Y cuando ya tengo que 7, yo voy a crear la multiplicación. Recuérdense que el descuento se va en este caso a multiplicar. Y para poder sacar en este caso el descuento, que es el 8%, yo voy a dar un clic que se encuentra en D1. Cuando yo doy Enter, yo estoy obteniendo el descuento de la celda C7 por D1. Pero ¿qué pasa? ¿Se recuerdan lo que acaba de decir la teoría? Es un valor que no se mueve de donde está. ¿Y qué pasa cuando yo trabajo con esta acción y voy a descansar para abajo? Primero me da un error, después me da 0. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, miren, yo multipliqué D7 por D1, que es donde se encuentra el resultado, el primero sí me dio, pero si yo desplazo donde estoy ahora en D8, se están dando cuenta que me está multiplicando C8, sí, está correcto, pero me está multiplicando por D2 y en D2 no tengo nada. Y si yo bajo, seguiría de 3. Y si yo bajo, seguiría de 4. Y si yo bajo, me voy a D5 y en D5 tengo texto. Yo no puedo ocupar un operador aritmético y multiplicarlo por texto porque me va a dar que el número que yo estoy multiplicando puedo hacerlo con una celda que tiene valor. Y es por eso que este es uno de los errores que podemos tener en Excel. Y si yo sigo bajando, entonces automáticamente él ya no encuentra compatibilidad. Tengo una celda vacía. Y es por eso que me está dando este resultado. Entonces yo no necesito relativo. Yo necesito que esto sea absoluto. Y entonces para eso nuevamente, miren, cuando nos encontramos en la celda que queremos que se fije, yo voy a dar F4 una vez. Y F4, si ustedes ven, automáticamente me está colocando absoluta la columna y me está colocando absoluta lo que sería la fila. Ahora, cuando yo de Enter suba, y en este caso, miren, desplace para abajo, ahora sí estoy obteniendo el descuento correcto sobre el total que tengo acá. Si ahora nos fijamos o vemos la barra de fórmula, yo estoy cambiando lo que sería el valor relativo de la columna C, de C7 a D1, de C8 a D1, de C9 a D1. ¿Por qué? Porque he fijado esa celda, que es la que contiene este porcentaje de descuento sobre todos los valores que se encuentran en cada una, que en este caso corresponde a la columna C. Y a esto nosotros le llamamos absoluto. No sé si queda claro la forma de poder trabajar referencia absoluta. ¿Los escucho? Todo claro. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren. Entonces, vamos a continuar acá. Y ahora vamos a ver qué es una referencia mixta. Dice la teoría que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, B$1 y así sucesivamente. Y una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1 y así sucesivamente. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula,
se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. En este caso, si hemos colocado el signo de dólar o a la columna o a la fila. Si se copia las fórmulas en filas o columnas, dice que la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se va a ajustar en este caso la fila. ¿Por qué? Porque la columna en este caso está relativa. Cuando yo trabajo una referencia mixta, lo primero que debo de pensar es que me dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero cuando yo tengo, en este caso, miren, pero cuando yo tengo, en este caso, lo que sería esta información que se encuentra acá, yo necesito saber si este valor que se encuentra acá es más representado a la fila o representa más a la columna. Cuando yo esté trabajando una referencia mixta, yo debo de saber si este valor hace referencia más a la fila o hace referencia más a la columna. Ahora les pregunto a cada uno de los que se encuentran acá. Tengo 15 participantes. Este valor que se encuentra acá, ¿a qué creen que predomina más? ¿Predomina más a la fila o predomina más a la columna? ¿Qué piensan ustedes? Recuérdense que pueden activar su micrófono o pueden contestarme por medio del chat. Ajá, los escucho. La fila, probablemente. La fila, probablemente, dicen acá. ¿Alguien más? Creo que la columna. La columna, dicen acá. Rosana dice que predomina más a la fila. Uh-huh. La fila. La fila. Carla, Erika dice la fila. Ajá. ¿Quién más contesta? La fila. María dice que la fila. Muy bien. Fíjense acá, miren. Yo voy a igualar, tengo dos respuestas más, vamos a ver a la fila. Celda sería, si la estuviéramos colocando, Carmen, tanto a la columna como a la fila. Entonces sí hace referencia a la celda completa, que es la intersección de columna o fila. Pero ahora yo necesito una respuesta, si este valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. En este caso, sí, díganme. La lógica que ocupé yo es por el hecho que estamos en la fila número 1 y pues la columna es la columna D. Entonces, creería yo, pues, es la lógica, ¿verdad? Pero usted nos aclarará ahí si está basado así. Muy bien, gracias por decirme. Eso, miren, es suma importante. Que ustedes vayan buscando la lógica, por qué consideran de que está la fila. Quiero mencionarles algo. Este valor, yo puedo, en este caso, miren, moverlo. Yo puedo mover, en este caso, este valor. Y automáticamente, si ustedes ven a lo que hace referencia acá, yo sigo obteniendo mi resultado. Pero yo quiero que ustedes vean que en dónde se ha mantenido y qué es lo que ha cambiado. Y esta es una buena lógica que ustedes tienen que empezar a buscar dentro de Excel. Ahora viendo que yo puedo moverlo, en este caso, a cualquiera de mis columnas, pero lo que debo de tener fijado en este caso es la fila, entonces quiere decir que si yo hubiera convertido este valor que estoy multiplicando por este, y presiono F4 una vez para que me dé absoluto, absoluto. Si vuelvo a presionar F4 me va a dar, en este caso, relativo absoluto. Y si vuelvo a presionar por tercera vez F4, me vuelve absoluto relativo.
que en este caso estoy poniendo absoluta la columna. Si yo lo hiciera de esta manera, me va a volver a dar el error. Entonces quiere decir que no debo de poner absoluta la columna. Debo de poner en este caso absoluta lo que sería la fila. O sea, presionar dos veces F4. F4 tiene tres acciones. Absoluta, absoluta. Tiene en este caso relativa absoluta y tiene absoluta relativa. Y si presionamos por cuarta vez, nos vuelve a dar relativo relativo. Ahora bien, si yo subo y desplazo para abajo, fíjense, ahora tengo el mismo resultado que tengo acá en absoluto absoluto. Pero ahora yo quiero que encontremos la lógica de por qué el resultado. ¿Se recuerdan que cuando yo lo hice relativo relativo, ustedes se dan cuenta que acá lo que iba desplazándose hacia abajo y lo que yo tengo como información acá, lo tengo en fila? Entonces, cuando yo les dije al inicio que estábamos trabajando relativo relativo, yo les dije que acá lo que hacía era cambiar de celda a celda según el valor numérico de la fila, porque las columnas en este caso pues se van a mantener para todos. Pero acá cambia de la fila 7 a la 8, a la 9, 10, 11. O sea, esto va hacia abajo. Entonces quiere decir que igualmente esto va a correr hacia abajo. ¿Qué debo de fijar? La fila. Porque los valores a los cuales voy a multiplicar se encuentran en fila. Y cuando yo desplazo para abajo, entonces se va a fijar, en este caso, la fila. Pero mi columna, no importa dónde se encuentra, al final yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Tanto si lo tengo en este caso absoluto como que yo lo tenga mixto. No sé si queda claro trabajar mixto. ¿Me escucho? Claro. Ingeniera. Dígame, María. Hola. Dígame. Si puede repetir el proceso, por favor, porque se me desconectó, tengo un poquito mal la señal del internet. Con gusto. Les mencionaba acá que para volver en este caso mixto, yo estoy seleccionando siempre el total que yo tengo, que en este caso es relativo, y yo voy a multiplicar por lo que sería el valor que es la celda de 1 donde tengo el 8%. Para volverlo mixto, donde ya decidimos que la fila es absoluta, yo debo presionar dos veces F4. Al presionar dos veces F4 me da relativo absoluto. Si yo presionara por tercera vez, me da absoluto relativo. Esto es algo que ustedes deben como memorizarse y aprender, porque cuando ya estén en la acción del trabajo, no van a estar sino que ustedes ya automáticamente deben de saber cuáles son las diferentes acciones que hace F4 para volverlo absoluto absoluto, relativo absoluto, absoluto relativo. Entonces acá, al volver absoluta la fila, yo estoy diciéndole a Excel que ese valor predomina en la fila, porque estoy obteniendo el mismo resultado que le hice cuando coloqué absoluto absoluta en la fila. Pero ¿a qué nos basamos? ¿Cuál es la lógica de encontrar y de saber que es la fila la que se vuelve absoluta? Porque los valores están hacia abajo. Y entonces, si va a correr con fila hacia abajo, entonces voy a volver absoluta la fila para que no se mueva. Estos valores sí van a correr, pero la fila se va a mantener. Independientemente en qué columna se encuentre, yo siempre estoy obteniendo el resultado que yo quiero acá. Porque estoy colocando en este caso absoluta mi fila, que es la que depende sobre los valores que yo tengo acá. Para colocar el signo de dólar acá, lo que yo debo de hacer es que cuando yo selecciono la celda, debo de presionar F4. En este caso presiono dos veces F4 para que me lo vuelva mixto. La columna me la hace relativa y la fila en este caso me la hace absoluta. Ahora les pregunto, miren, sobre este ejercicio tenemos dos celdas independientes. Son dos celdas que tienen dos valores diferentes. Ahora quiero preguntarles, si C7 quisiera volverlo mixto, ¿qué sería acá absoluto? ¿La fila o la columna?
Ajá, la columna. María dice que la columna, los demás. Vamos a ver qué nos dicen acá. La columna. Así es, miren. Yo debo devolver absoluta, en este caso, la columna. Porque ahora estos valores dependen de la columna. ¿Por qué dependen de la columna? Sí, porque yo tengo en una columna varios valores. Vean la diferencia. En una columna tengo varios valores. En una columna solamente tengo un valor. Y es por eso que... Si ustedes ven acá, miren, estoy obteniendo el mismo resultado. Trabajando para este ejercicio, lo que sería mi, tanto para una celda como para otra celda. Me voy a ir acá abajo y si ustedes ven, ya les enseñé a transponer, que es lo mismo que hice acá. Yo debo de realizar en este caso acá, miren, ya hice la multiplicación de lo que sería la celda T20. Con la multiplicación de C21, bueno, aquí dice C21 por C20 y estoy obteniendo los mismos resultados que tengo acá. Ahora bien, miren, voy a sacar el porcentaje, que sería esta cantidad multiplicada por esta cantidad. Ahora les pregunto, ¿qué debe de ir acá absoluta? ¿Sigue manteniéndose acá la fila? Ajá, les pregunto. Ah, Carmen dice columna, ¿qué piensan los demás? ¿Se sigue manteniendo acá la fila absoluta porque tenemos un solo valor? Ajá, los escucho. Solo una me ha respondido. Me ha dado respuesta. ¿Qué piensan? Ajá, dígame. Díganme. Bueno, si el valor es el que se va, si el valor, el de la celda C22 es el que se va a quedar fijo, o no sé si es el de C23 y enero. Yo tengo a C22 donde he multiplicado, en este caso C20 por C21, donde tengo estos mismos resultados que obtuve acá. Y ahora estoy multiplicando siempre para sacar el descuento. Y siempre estoy utilizando la celda de 1. Entonces, mi pregunta es, ¿acá se vuelve absoluta? ¿Sigue siendo absoluta la fila trabajando en mixto? ¿O ahora va a ser absoluta la columna? Creería yo que si lo estamos multiplicando nuevamente, es la fila. Todavía sería la fila. Oscar dice que la fila, Jocelyn acá dice que la columna. Fíjense acá, miren, voy a volver F4 y ahora lo voy a hacer 3D. ¿Se recuerdan lo que les acabo de mencionar? Depende de los valores donde se encuentre. Si yo vuelvo absoluta, en este caso la fila, y yo muevo para acá, quiero ver hasta dónde llego, hasta acá, me tira error, miren. Porque los valores han cambiado en una sola fila. Entonces ahora... yo debo de decirle a Excel que absoluta va a ser la columna. Cambia. Ustedes deben de pensar no en el valor que se encuentra, sino hacia dónde corren los valores que tienen. Y sobre dónde corran los valores a los cuales va a multiplicar, es donde nosotros vamos a tener los mismos resultados. Le di transponer a la información, volví a sacar la operación relativa de C21 por C20 y ahora estoy realizando en este caso la acción. Aleida me decía ambas, claro, te puedo colocar acá absoluta la columna y absoluta la fila, pero eso es algo que ustedes por acción van a saber que puede ir absoluta la columna y la fila. Yo quiero que me comprendan cuándo va a ser mixto. Porque es acá donde tenemos que sacar como la lógica de Excel y entender que o vuelvo absoluta la fila, de dónde depende más este valor, si de la fila, y acá
estamos dándole lo contrario. Estamos teniendo los mismos valores, solo que ahora realicé en fila lo que sería toda la información. Que necesito que se vuelva acá absoluta la columna, porque estamos trabajando un mixto. Yo necesito que les quede claro las dos opciones. ¿Cuándo va a ser absoluta la fila? ¿Y cuándo va a ser absoluta, en este caso, la columna? Veamos este ejercicio que se encuentra acá. Fíjense acá, miren. Y lo vamos a trabajar de tres formas diferentes. Vamos a trabajar, bueno, voy a mover acá un poco para que podamos visualizar todo, o casi todo. Yo tengo acá lo que sería un valor, en este caso, sobre el 30%, tengo otro 30% y tengo un 40%. ¿Qué pasa cuando yo quiero obtener lo que sería el resultado de esta nota que tengo acá, sacar el 30%? Yo debería de poder utilizar un valor constante. Entonces, ahora vamos a iniciar. Miren, un valor constante es la multiplicación de la celda por el valor constante que me dan, que en este caso sería 30%. Yo puedo trabajarlo de esta manera. Y fácilmente, al desplazarme para abajo, yo estoy obteniendo un resultado. ¿Cuál sería el contra de esto? Que venga la directora y me diga, no, Vanessa, ese 30, 30 y 40 que has puesto no está correcto. Pone mejor, por ejemplo, 25, 25 y 50 la otra nota. Si yo en este momento hago el cambio 25% acá, si yo hago el cambio del 25%, en ningún momento me va a hacer cambio acá. Miren, se sigue manteniendo el 30%. Entonces acá ya tengo una dificultad, porque el valor constante no me hace, en este caso, que cambie el resultado que yo tengo acá. Debería de venirme para acá y realizar, en este caso, el cambio para lo que sería la celda y después desplazar para abajo. Pero igual nosotros podemos multiplicar por el 30% y al desplazar para abajo obtengo mi resultado. ¿Qué pasa si lo vuelvo absoluto? Sé que tengo que agarrar esta nota, multiplicarla por esta celda, que en este caso sería F19, presiono F4, una derecha, darle Enter y desplazar hacia abajo. Miren, ahí se me mantiene F29 fijo para toda la celda. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si lo quiero volver mixto? Acá que se vuelve absoluto, la columna o la fila. ¿Qué vuelvo absoluto, la columna o la fila? Carmen dice que la columna. Columna. Columna, Jenny dice que la columna. Ingeniero, yo tengo una pregunta para poder entender mejor esto. ¿Cuál es la utilidad que se le da cuando estamos aplicando mixto? Porque aparentemente, por lo que yo aprecio, es que en el caso del 30%, fijamos el valor, lo hicimos absoluto, para poder sacar los porcentajes por cada una de las filas y de las celdas, perdón. Entonces, ahorita con el 40, ¿cuál es la utilidad que, cómo voy a saber identificar cuándo me conviene mejor ocupar mixto y cuándo ocupar absoluto? Esa sería mi pregunta. Así es. Muy bien, miren, quiero mencionarles que a veces es importante fijar lo que sería la columna de la fila. Para estos ejercicios que estamos viendo ahorita, donde estoy realizando la explicación, yo tengo en este caso como un valor dado para obtener lo que sería el resultado y poderles explicar los dos casos. Pero el día de mañana vengo ya con ejercicio donde identificamos que debe de ser esa celda absoluta, absoluta, porque ese valor depende de la columna y la fila para obtener este dato. Y entonces no se puede mover porque este valor pertenece a la columna y la fila. Entonces yo debo devolver absoluto y absoluto. No hay otra forma en que yo lo pueda hacer para que la persona identifique que en esta celda esa información depende de la columna y la fila. Pero cuando yo la vuelvo mixta,
y estoy diciendo que la identificación o el valor pertenece a esta fila, independientemente la persona tiene el derecho de trasladar esa información en este momento para otra columna. Y entonces es ahí donde al volver mixto ese resultado no va a variar, porque si depende en este caso he fijado las filas, se va a mantener siempre el resultado. Y eso es cuando nosotros tenemos bastante información y de repente, ¿qué pasa? Yo tengo información y colocado una nueva columna. Y entonces, ¿qué pasa si yo coloqué absoluto la columna y la fila? Al colocar una nueva columna y se de izquierda a derecha, se pierde la información. En cambio, si la volví mixta, porque yo le estoy diciendo que el valor depende de la fila y puede estar en cualquier columna, no pierdo el resultado. Porque la columna no está fijada y ese valor yo puedo seguir aumentando todas las columnas que yo quiero, tanto a la izquierda porque se va a mover hacia la derecha. Y entonces el resultado siempre va a ser. Es ahí la utilización tanto de mixta o en este caso de lo que sería absoluto. Pero acá, miren, quiero mencionarles algo con la respuesta. Todos me fallaron, porque acá sigue manteniéndose absoluto la fila. Y cuando yo desplazo para abajo, ese es mi resultado. Y aquí todos me dieron una respuesta equivocada. El día de mañana, ustedes ven ya el tiempo que no fue, había muchos ejercicios que realizar más. Vamos a trabajar con este ejercicio que también ustedes lo van a tener que hacer. Acá, miren, hay de todo. Absoluto, relativo y mixto. Acá debemos de saber en qué momento lo voy a poner absoluto, en qué momento lo voy a poner mixto y en qué momento va a ser relativo, que en ningún momento tiene que ir fijada ni la fila ni la columna. Sé que con este ejercicio me van a entender mejor. Es un ejercicio que les va a ayudar a poder trabajar las tres acciones y que les va a despejar también bastantes dudas de todo lo que hemos venido aprendiendo, cómo colocar moneda, cómo buscar otro tipo de moneda dentro de Excel y además de esto poder sacar cantidades. Voy a pasar en este momento, bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Así está, Leida. Hoy empezamos ya una semana de bastante Excel lógico, de empezar a buscar la lógica de Excel. Este es un tema, como usted lo dice, un poco complicado, pero al final, con todos los ejercicios que vamos a ver y la práctica que ustedes van a hacer, ustedes van a llegar a entender. Entonces les pregunto, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Lo escucho? ¿O no? Van a esperar hasta el día de mañana. Sí, sí, para ver si correcto. Me queda. Muy bien. Bueno, no se preocupen. Sí, ya el día de mañana vamos a despejar también más dudas. Muy bien, miren, vamos a pasar al foro de este día, que nos corresponde al foro número 6. Dice, ¿cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Ya ahorita traté de poder despejar y es importante, lean por favor la información que se encuentra en el aula virtual, porque esto les va a ayudar bastante a despejar. Ya más adelante de este intermedio avanzado, se les va a enseñar otras formas en las cuales a veces no podemos ocupar absolutas y relativas, o mixtas, perdón, sino que podemos aplicarlas de otra acción. Esta semana también voy a tratar de enseñarles un poquito de esas acciones que después más adelante las van a ver con más práctica, pero es importante. Esto tiene que quedarles así como clarito como el agua, súper clarito estas referencias, porque esto es lo que les va a ayudar a seguir trabajando más lo que es. Entonces, vamos por favor ahorita al foro de discusión o el foro en este caso de pregunta de la clase número 6. Les estoy preguntando acá cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta. Ayúdenme por favor a contestar acá. Nos quedan en este caso 6 minutos. Tienen tiempo suficiente para poderlo hacer.
Roxana, ahorita reviso acá. Me había quedado pendiente. Sí, Roxana, aquí está. No sé si ya se encuentra Mirna. María Altagracia. Sí, presente. Gracias. Luis Enrique. Presente, ingeniero. ¿Quién me acaba de hablar ahorita? Mirna. Mirna. Ay, gracias, Mirna. Está bien, gracias. Feliz noche. Vamos a ver, Luis Enrique. No. Y José Evercampo. Presente. Gracias. Muy bien, entonces solamente tenemos una persona que nos transcribe. Muy bien, entonces respondamos por favor el foro. Ya nos quedan 5 minutos. Contestemos por favor el foro. Necesito que me respondan en lo que sería el foro. ¿Cuál es la diferencia de referencias absolutas y mixtas? Cada vez los foros o las preguntas que les vaya haciendo van a ser como un poco más en el cual ustedes pues, tienen que ir contestando sobre los temas que vamos a ir viendo. La evaluación, si ustedes ya la vieron, hace referencia mucho a este tema. Espero que todos saquen 10. Yo ahí revisto quienes lo han hecho una vez, quienes lo han hecho hasta 2 veces. Lo importante es que ustedes puedan ir obteniendo una mejor nota sobre la evaluación. Y saben que esto pues va ganando puntos. Si todo el día no se ha conectado al aula virtual, pues cada noche lo estamos haciendo para que usted pueda responder el foro que se encuentra en cada uno de los temas. Lo leo acá, todavía no le han respondido. Respondamos por favor el foro de este día. Es importante que ustedes lo vayan haciendo y que quede acá constancia, que ustedes han participado en el aula virtual. Tanto como su porcentaje que van ganando, como también el responder a estos foros, pues les ayuda bastante. Ya tengo otras respuestas, pero sale a la ahorita. Yelini, estoy realizando la pregunta de la diferencia de absolutas y mixtas. Usted me colocó acá relativas y absolutas. Sí, es cierto. Perdón, no había leído bien. Bueno, con gusto puede volver a responder, no hay ningún problema. Gracias por responderme. Sí, está bien, bueno. La relativa de esto. Eso es importante que vayan respondiendo con sus propias palabras. Ah, con gusto.
se los voy a compartir entonces en el grupo de WhatsApp. Con gusto, si ustedes quieren ir conmigo realizando los ejercicios que yo voy haciendo, también les puedo compartir el libro antes de la clase. Y así ustedes pues van trabajando lo mismo que voy realizando yo acá, no hay ningún problema. Ya les comparto este libro. Cuando termine la clase, con gusto se los voy a compartir ahí en el grupo de WhatsApp. No hay ningún problema. Con gusto. Muy bien, miren, continúen contestando. Es para mí un gusto poder revisar las respuestas que ustedes van dejando acá, y que haya quedado claro, aunque sea la parte de la teoría que ustedes no hayan entendido. No se preocupen, ya sabemos que este tema es un poco complicado y el día de mañana continuamos con él. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pase todo feliz noche, por favor, no me falten. Ingresen desde las 8 en punto para que ustedes vean todo el proceso que vamos a llevar con este tema para el día de mañana. Pase todo feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.